de San Simeón Estilita, quien nace cerca del año 400 en el pueblo de Sisán, en Cilicia, cerca de Tarso, donde nació Pablo. Es bueno saber que Estilita significa el que vive en una columna. San Simeón, desde pequeño, se dedicaba a pastorear ovejas por los campos, pero un día, al entrar a una iglesia, oyó al sacerdote leer en el Sermón de la Montaña las Bienaventuranzas, en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Se entusiasmó al oír que Jesús anuncia: «Dichosos serán los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios». Se acercó a un anciano y le preguntó: «¿Qué debería hacer para cumplir esas bienaventuranzas?». El anciano le respondió: «Lo más seguro sería irse de religioso a un monasterio». Se estaba preparando para ingresar a un monasterio y pedía mucho a Dios que le iluminara qué debía hacer para lograr ser santo e irse al cielo. Y tuvo un gran sueño. Vio que empezaba a edificar el edificio de su santidad y que cavaba en el suelo para colocar los cimientos, y una voz le recomendaba: «Ahondar más, ahondar más». Y al fin oyó que la voz le decía: «Solo cuando seas lo suficientemente humilde, serás santo». A los 15 años, entró a un monasterio y, como era muy difícil conseguir libros para rezar, se aprendió de memoria los 150 salmos de la Santa Biblia para rezarlos todos cada semana, 21 cada día. Se le considera el inventor del cilicio, o sea, de una cuerda hiriente que algunos penitentes se amarran en la cintura para hacer penitencia. Se ató a la cintura un bejuco espinoso y no se lo quitaba ni de día ni de noche. Esto para lograr dominar sus tentaciones. Un día, el superior del monasterio se dio cuenta de que derramaba gotas de sangre y lo mandó a la enfermería, donde encontraron que la cuerda o cilicio se le había incrustado tan profundamente que estaba ya entre la carne. El superior, al ver tan gran sacrificio que realizaba San Simeón, le pidió que fuera para otro sitio, porque allí su ejemplo de tan extrema penitencia podía llevar a los hermanos a exagerar en las mortificaciones. Se fue a vivir en una cisterna seca, abandonada, y después de estar allí 5 días en oración, se le ocurrió la idea de pasar los 40 días de cuaresma sin comer ni beber, como Jesús. Le consultó a un anciano y este le dijo: «Para morirse de hambre hay que pasar 55 días sin comer. Puedes hacer el ensayo, pero para no poner en demasiado peligro la vida, dejaré allí cerca de usted 10 panes y una jarra de agua. Y si ve que va a desfallecer, coma y beba». Así se hizo. Los primeros 14 días de cuaresma rezó de pie. Los siguientes 14 rezó sentado. Los últimos días de cuaresma era tan débil su fuerza que terminó rezando acostado en el suelo. El domingo de resurrección llegó el anciano y lo encontró desmayado y el agua y los panes sin probar. Le mojó los labios con un algodón y, empañado en agua, le dio un poquito de pan y recobró las fuerzas. Y así pasó todas las demás cuaresmas de su larga vida, como penitencia de sus pecados y para obtener la conversión de los pecadores. Se fue a una cueva del desierto para no dejarse dominar por las tentaciones de volver a la ciudad. Llamó a un cerrajero y se hizo atar con una cadena de hierro a una roca, y mandó soldar la cadena para no podérsela quitar. Pero varias semanas después, pasó por allí el obispo de Antioquía y le dijo: «Las fieras sí hay que atarla con cadenas, pero al ser humano le basta su corazón y la gracia de Dios para no excederse ni irse a donde no debe». Entonces, Simeón,
que era humilde y obediente, se mandó quitar la cadena. De todos los países vecinos y aún de países lejanos, venían a su cueva a consultarlo y a pedirle consejos, y las gentes se le acercaban para tocar su cuerpo con objetos para llevarlos en señal de bendición, y hasta le quitaban pedacitos de su manto para llevarlos como reliquias. Entonces, para evitar que tanta gente viniera a distraerlo en su vida de oración, se ideó un modo de vivir totalmente nuevo y raro. Se hizo construir una columna de 3 metros para vivir allí al sol, al agua y al viento. Después mandó hacer una columna de 7 metros. Y más tarde, como la gente todavía trataba de subirse hasta allá, hizo levantar una columna de 17 metros y allí pasó sus últimos 37 años de vida. San Simeón no comía sino una vez por semana. La mayor parte del día y la noche la pasaba rezando, unos ratos de pie, otros arrodillado y otros tocando el piso de su columna con la frente. Cuando oraba de pie, hacía reverencias continuamente con la cabeza, en señal de respeto hacia Dios. En un día le contaron más de 1000 inclinaciones de cabeza. Un sacerdote le llevaba cada día la Sagrada Comunión. Para que nadie vaya a creer que estamos narrando cuentos inventados o leyendas, recordamos que la vida de San Simeón Estilita la escribió Teodoreto, quien era monje en aquel tiempo y fue luego obispo de Ciro, ciudad cercana al sitio de los hechos. Un siglo más tarde, un famoso abogado llamado Evagrio escribió también la historia de San Simeón y dice que las personas que fueron testigo de la vida de este santo afirmaban que todo lo que cuenta Teodoreto es cierto. Las gentes acudían por montones a pedir consejos. Él les predicaba 2 veces por día desde su columna y los corregía de sus malas costumbres. Y entre sermón y sermón oías sus súplicas, oraba por ellos y resolvía pleitos entre los que estaban peleados para amistarlos. A muchos ricos los convencía para que perdonaran las deudas a los pobres que no les podían pagar. Convirtió a miles de paganos. Un famoso asesino, al oír predicar, empezó a pedir perdón a Dios a gritos y llantos. Algunos lo insultaban para probar su paciencia y nunca respondió a los insultos ni demostró disgustos por ellos. Hasta obispos venían a consultarlo y el emperador Marciano de Constantinopla se disfrazó de peregrino y se fue a escucharlo y quedó admirado del modo tan santo como vivía y hablaba. Para saber si la vida que llevaba en la columna era santidad y virtud y no solo un capricho, los monjes vecinos vinieron y le dieron orden a gritos de que bajara de la columna y se fuera a vivir con los demás. Simeón, que sabía que sin humildad y obediencia no hay santidad, se dispuso inmediatamente a bajarse de allí. Pero los monjes, al ver su docilidad, le gritaron: «Quédate, quédate». Quédate allá arriba, porque esa era la voluntad de Dios. San Simeón murió el 5 de enero del año 459. Estaba arrodillado, rezando, con la cabeza inclinada, y así se quedó muerto, como si estuviera dormido. El emperador tuvo que mandar un batallón de ejército porque la gente quería llevarse el cadáver cada uno para su ciudad. En su sepulcro se obraron muchos milagros y junto al sitio donde estaba su columna se construyó un gran monasterio para monjes que deseaban hacer penitencia. Señor Jesús, haz que como Simeón el Estilita recordemos todos aquellas palabras tuyas: si no hacéis penitencia, todos pereceréis. Y que nos dediquemos también a ofrecer penitencias por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. Amén.